cuarzo se ha venido utilizando como amuleto en todas las culturas avanzadas desde el principio de los tiempos por su capacidad para almacenar energía y transmitirla. Por eso mismo, resulta de gran ayuda cuando hay un problema de vitalidad, falta de energía o dificultad para concentrarse. Como talismán, las propiedades del amuleto de cuarzo blanco son ideales para evitar enfermedades causadas por un periodo continuo de sobreesfuerzo o fatiga, tanto física como psicológica o emocional. El cuarzo blanco en particular es capaz de canalizar, acumular y transmitir la energía, armonizando nuestro estado físico, mental, emocional y espiritual. El cuarzo blanco es de gran ayuda a la hora de desbloquear los chakras, ya que su luz actúa sobre todos y cada uno de ellos. Con un solo cuarzo blanco pueden tratarse todos los chakras. El efecto de un cuarzo blanco sobre las enfermedades del cuerpo es sorprendente. Alivia el dolor, aumenta el poder terapéutico del resto de tratamientos, ayuda a cicatrizar y a la regeneración celular. A nivel mental, elimina el ruido de nuestra cabeza, transmitiendo claridad y armonía. A nivel espiritual, estimula la percepción y los procesos intuitivos. Hay una manera muy sencilla de realizar nuestro propio amuleto de cuarzo blanco. Primero, debemos conseguir un cuarzo blanco. Se trata de un mineral muy común, así que no creo que batalles para conseguirlo. Una vez que lo tengamos, debemos llevarlo con nosotros durante una semana, sin despegarnos de él. Por la noche, debemos tenerlo bajo nuestra almohada para que se cargue de nuestra energía. No importa que nos encontremos en un momento un poco bajo. Lo fundamental es que en el cuarzo quede impregnada la huella de nuestra energía y nuestra esencia. Pasada la semana, esa noche dejaremos el cuarzo en un lugar en el que le dé la luz de la luna directamente, no a través de un cristal, y lo vamos a dejar toda la noche. La luna debe estar llena, por lo que habrá que calcular previamente cuándo adquirir el cuarzo para empezar el ritual. Después de esa noche, volveremos a tomar el cuarzo con nosotros y ya no lo dejaremos solo. En muy pocos días empezaremos a notar cómo las ideas se nos aclaran, estamos más descansados, relajados, la vida la vemos de otra manera y desaparece la angustia. En una palabra, vamos a estar en mayor armonía con la vida. Esto te dará una gran paz y tranquilidad espiritual. Es muy importante que el cuarzo no debe separarse de nuestro cuerpo más que lo imprescindible. Lo ideal es engarzarlo y llevarlo como un colgante, pero si se lleva en un bolsillo, también notaremos su efecto. Recuerda que cuando duermes, lo debes de dejar debajo de tu almohada. Muchas gracias por su atención. Soy Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria. A lo largo del video pueden ver el único y verdadero correo de Doña Gregoria, al cual pueden escribirle para comunicarse con ella: videntegregoria@gmail.com. Por favor, recuerden incluir su caso, datos y fotos en un mismo correo,
y revisen bien que los datos sean correctos y que no tengan errores, para evitar retrasos o confusiones en sus trabajos. Si no reciben respuesta en 48 horas, por favor hagan un correo nuevo. No reenvíen el anterior, ya que si lo hacen, el sistema automáticamente lo detectará como spam y será eliminado. Lo mismo ocurre si mandan muchos correos al día. Por eso, solo deben enviar uno a la vez y esperar. Sean pacientes, por favor. Doña Gregoria sí responde a los correos, pero recibe miles al día. Por eso puede tardar un poco, pero la respuesta llegará, ténganlo por seguro. Es de suma importancia que siempre tengan presente que Doña Gregoria no utiliza ninguna red social y no va a abrir ninguna cuenta. Todas las cuentas que vean de Doña Gregoria con sus fotos, audios y videos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, o si reciben mensajes supuestamente de ella vía WhatsApp, Messenger, Skype, Zoom o Telegram, por favor denuncien inmediatamente. Tengan la certeza de que es una cuenta falsa. Son estafadores, gente deshonesta y mentirosa que lucra con la imagen de la doñita. También eviten dar sus datos personales, fotografías comprometedoras o dinero a cualquier persona que se haga pasar por miembro de su equipo, ya que nadie tiene forma de ayudarte a comunicarte o enlazarte con Doña Gregoria, ni tiene motivo alguno para solicitarte datos personales o dinero. Adicionalmente, hay miembros o suscriptores del canal que aprovechan los directos para organizar grupos de WhatsApp o en redes sociales. No es conveniente entrar a estos grupos, ya que no están autorizados por Doña Gregoria y siempre terminan con problemas. No le debes de contar tu caso a nadie, ni darle datos personales. Por favor, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ningún video ni directo de Doña Gregoria. También pueden unirse al canal y de esta forma disfrutar de contenido exclusivo. Doña Gregoria es una vidente con más de 45 años de experiencia que ofrece ayuda sin ningún ánimo de lucro, aceptando únicamente sus donaciones totalmente libres y voluntarias. Lo que puedas y te nazca de corazón en agradecimiento por su invaluable ayuda. Que Dios y la Santa Virgen de Guadalupe los llenen de bendiciones y los acompañen en su camino.